Mi nombre es Daniel, el día de hoy vamos a hablar sobre el rodaje o despegue de nuestra motocicleta. Los primeros mil kilómetros son de crucial importancia en el periodo de despegue de nuestra motocicleta. El manejo adecuado durante este periodo contribuirá a garantizar una mayor vida útil y un buen rendimiento del motor. Puesto que el motor es nuevo, no se debe forzar excesivamente durante los primeros mil kilómetros. Las diferentes piezas del motor se desgastan y pulen hasta sus holguras correctas de trabajo. El mantenimiento de los 1.000 kilómetros es el mantenimiento más importante que recibe nuestra motocicleta. Durante ese periodo todos los componentes del motor habrán sufrido algún desgaste y el resto de las piezas se habrán asentado. Cuando realicemos nuestro primer cambio de aceite se observa bastante viruta o limalla por el desgaste de las piezas. Por eso, el primer cambio de aceite se debe hacer de una manera rápida para evacuar todos estos residuos. Estas recomendaciones pueden variar de acuerdo al fabricante. Te recomiendo siempre leer el manual para evitar fallos en nuestra motocicleta. Este video es para que tengas presentes los pasos para el rodaje de nuestra motocicleta. Antes de iniciar, nuestro recorrido. Calentar la motocicleta durante unos 3 o 4 minutos. Recuerda encender la moto solamente con el interruptor de encendido sin dar ningún golpe de gas o acelerar mientras se realiza este proceso, con el fin que todas las piezas del motor se lubriquen y trabajen de una manera correcta. Evita acelerar repentinamente y arranques tipo carrera. Esto ocasionará daños serios en nuestro motor. Los primeros 1000 kilómetros llevaremos nuestra motocicleta hasta un 50% de su capacidad. Por ejemplo, la Suzuki gsx SF-50 la llevaremos hasta 5000 revoluciones por minuto. La idea es usar todas las marchas de la motocicleta sin exceder este 50%. Te lo voy a mostrar de la siguiente manera. No debemos llevar la moto ni a muy bajas revoluciones ni a muy alta. Que ustedes sientan que la moto está trabajando de una manera correcta. Realizar el primer mantenimiento establecido por el fabricante. Después del primer mantenimiento de los 1000 a 1600 kilómetros llevaremos nuestra motocicleta a un 70 a un 75% de su capacidad. Por ejemplo, la Gixxer la llevaremos a 7500 revoluciones por minuto. La idea es usar las marchas de la motocicleta sin exceder ese 75% de la siguiente manera. Después de los 1600 kilómetros, podemos usar nuestra motocicleta con el 100% de capacidad sin exceder la línea roja. No conduzca acelerando constantemente en distancias largas, hay que variar la velocidad entre un 10 a un 5%. Mantenga el régimen del motor fuera de la zona roja del tacómetro. Si surge algún problema durante el rodaje del motor, lleve inmediatamente el vehículo a un concesionario para que lo revise. Recomendaciones de toda moto nueva. Primera. Los neumáticos nuevos presentan una adherencia al suelo reducida. Los neumáticos nuevos no disponen aún de una superficie de rotura rugosa. Conduzca a una velocidad moderada y con inclinaciones variadas. Evite frenar de una manera fuerte mientras se hace este rodaje. Aproximadamente son unos 200 kilómetros. Segunda, si tienes una moto de inyección electrónica no es recomendable dejar que se agote el combustible. Los inyectores pueden dañarse por los residuos de la gasolina. Recuerda planear tus rutas y llenar de combustible recomendado por el fabricante. Tercero, antes de salir a las calles o carreteras debes estar familiarizado con los componentes de tu motocicleta, respuesta del frenado, aceleración y maniobrabilidad. Te aconsejo que practiques en un lugar seguro para estar preparado para cualquier evento. Recuerda verificar el manual del propietario de tu motocicleta. Pueden existir variables que influyen en el despegue del motor. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable sobre algún tema en específico, déjamelo saber en la caja de comentarios. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Gracias y nos vemos en un próximo video.